quiero presentar, ella es Paloma. Es mi pareja. En ustedes se ve. Para lo que necesite, cuente conmigo. De verdad. En el principio de la vida se funda el mito, y ese mismo inicio da forma a la muerte. Es el momento en que un hombre comprende que un destino no es mejor que otro, que el desafío consiste en aceptar el propio camino de manera irrevocable. Me siento orgulloso de haber sido parte de semejante revelación. La humanidad celebra un nuevo paso hacia su futuro. Esa única verdad le ha dado sentido a toda mi existencia. Hablé con Andrés, me dijo que llega en 15 minutos. ¿Está bien usted? Sí. Me alegra saberlo. Creo que es importante que se lo digamos a Alma. No creo que la ayude a salir de su estado. Hace mucho tiempo que no ve a la madre y creo que... si supiera que... Thank you.
¿Puedes repetir lo que me dijiste? Gracias. Que si usted quiere, a mí me gustaría poder cuidar a su nieto. ¿Tanto lo querés? Yo sería la mujer más feliz del mundo, haciéndolo feliz a él. Pero supongo que la abuela podrá verlo cuando quiera, ¿no? Sí, 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 claro. Por supuesto. Gracias. Gracias por entender mi dolor. Elena, ¿le puedo sugerir algo? No busque venganza. No es bueno tener a Oscar como enemigo toda la vida. Ya lo sé. Ya tengo experiencia. Yo voy a tratar de hacer lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tomás? No, lo mataron. No. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Me atropellaron con el coche. Me pegaron 3 tiros. Hijo de... No. ¿Y Alma? ¿Qué? ¿Dónde está Alma, Tomás? ¿Dónde está mi hija, Tomás? ¿Qué? Se la llevaron. Santiago fue tras ellos. ¿Qué? Estoy yendo por la ruta 8, hacia el norte, sí. Sí, lo tengo a distancia, tranquilo. Anda viniendo para acá. Cuando tenga el lugar exacto, te aviso. Por favor. Yo también. No, quédate. No, 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 no. Por favor, mi amor, por favor. No quiero que te ponerte en riesgo más. Por favor, no quiero que te pase nada. No quiero perderlo todo, yo tampoco, mi amor, por favor. Yo voy con vos, voy con vos. Voy con vos. ¿Sabe cuánto estaba esperando este momento? La extrañaba tanto, hija. Nadie la va a alejar de su papá. Papá va a venir a buscarla. Hola. Sí, mostrarle la casa, anda, mostrarle el cuarto, el lugar donde va a dormir, el baño, anda, anda. Que conozca, ¿sí?, toda la casa, anda. Vamos a dar una vuelta por la casa, como cuando eras chiquita. Sí. Anda, te va a gustar, una linda casa. ¿Qué pasó? Tuvimos una baja. ¿Uno de los nuestros? Sí. ¡Ay! Pero ellos también tuvieron una. ¿Quién? Los Groñeses. No me diga, ¿lo mataron? Sí. Uy, mira que resucitador, ¿eh? No, no. Resucitó ya varias veces. ¡Ah! Esta vez no va a resucitar. Oscar. Ya está la herida. Ay, ¿qué? No necesito médico, no me sirve ningún médico. ¿Qué tiene que ver un médico? ¿Eh? Usted tiene que ver un médico. Porque le hicieron una daga blanca. ¿Sabes que una daga blanca es una daga que entra, infecta la herida hasta llegar al corazón y está casi cerquita? Entonces hay una sola posibilidad de que pueda salvar mi vida. Es una daga, lo contrario de blanca, es una daga negra. Si usted quiere, puedo hablar con mi madre. ¿Ya le hablé? No, no la tiene ella, no. Pero me dijo que me quede tranquilo, que... Bueno, que va a llegar la daga en el momento justo. Ay. ¿Usted cree en esas cosas?
No me queda otra. Ay, ¿dónde dejé el celular? Ay, ¿a quién quieres llamar? A la única persona que me puede salvar. O sacar de acá, por lo menos. Alba está bien. La vi entrar. Oscar y Verónica están adentro. Hija de mil putas. Tenemos que esperar a que llegue Rosales y entramos, Andrés. Yo no me voy a quedar a esperar. Tenemos que esperar. Son seis, más Oscar y Verónica. No quiero que muera nadie más. Hola. ¿Dónde está Alma? Alma, ¿y qué sé yo? ¿Por qué supone que tienes que estar conmigo? Porque solamente a un hijo de remil puta como vos se le ocurriría secuestrarla. ¡Ey! Mirá qué manera de empezar una negociación. Por favor, sos un hombre grande. ¿Qué te pasa? Está acá, Alma. Está con su mamá. Sí, cariño materno. Madre e hija. Y además su papá está en el sur. Entonces extraña. Su papá no está en el sur, Sorete. Está acá conmigo. ¿Qué querés? ¿Qué querés por mi hija? Decime qué querés. Hola, Andresito querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Me dijeron que encontraste el Rehue. El Rehue está en muy buenas manos y va a ser imposible que lo encuentres. ¿Sí? Bueno, creo que también va a ser imposible que encuentres a tu hija. Hay una forma. Hablemos. En 30 minutos te va a levantar un auto en la plaza Schiaffino. Que no haya nadie a la vista, por favor, si no vas a tener problemas. Vos no, pero Almita sí. ¿Eh? En 20 minutos estoy ahí. Vas a ir en un coche a buscarme. Sí. Apenas salga y veamos que está un poco lejos, aprovechamos y entramos, Santiago. ¿Ok? Está bien. Pero vamos a hacer lo que yo te diga, ¿está claro? Está bien. Está bien. Está bien. Tené cuidado, toma. A esa seña, tiras 4 tiros al aire. Cuando los tiros de aquel lado paran, entras a la casa. ¿Está claro? Sí. Es una locura que estés acá. Por favor, asegúrate que esté todo bien. Ahí viene. Por favor. Mira. Cuídate. Vamos. ¿Le gusta su cuarto, hija? Alma, yo siempre sueño que usted tiene voz. Y tiene una voz tan hermosa. El día que usted decida hablar, sepa que tiene una voz muy dulce. Y que en mis sueños, siempre que me habla, me dice, mamá, quiero estar al lado tuyo. Mamá, dame la mano. Mamá, peiname para ir al colegio. Mamá, no me quiero bañar. Mamá, quiero dormir con vos. Usted tiene una voz preciosa, hija. Si usted hubiese dicho, mamá, cuídate, mi destino hubiese sido otro, Alma. Me hace mal. Tu hermano no habla mucho, cuando habla dice pelotudeces. Vos no hablas mucho, bueno, sos mudo, claro. Y aquellos tampoco tienen mucha noción de... Si no viene la daga negra, a buscar. Aquellos no tienen mucha noción de hablar mucho.
casa. Okay.